Queens, yo soy Kaoru Raiza y este es un video para mi sección Crazy As Me, donde voy a hacer un pequeño tutorial de cómo me lavo la cara, sobre todo cada noche. Ahora sí, me siguen saliendo muchos barritos. Yo soy mucho del tipo de alimentación que tengo. Yo sí como un cacahuate, un chocolatito, al otro día ya tengo un barrito. Ahorita aquí tengo uno horrible, así que feo. Pero más o menos les voy a explicar cuál es el proceso que hago para poder irme a dormir. Ahorita, como pueden ver, estoy súper maquillada porque acabo de grabar unos videos. Y hasta aquí se me ve así el couture, así todo feo. O sea, de verdad traigo una plasta en la cara, insisto. No sé cómo le hacen para que se vea así enorme en los videos de tutoriales de maquillaje. Pero, pues principalmente, más que nada, quitarme primero el exceso de maquillaje, ¿no? Porque es como la primera cosa que fastidia. Regularmente me pongo una pinza y una diadema para evitar que los cabellitos chiquitos se vayan hacia adelante. Y luego, lo que voy a hacer es quitar el exceso de maquillaje con agua micelar de Garnier. Aquí tengo mi esta que compré en Miniso, que ya les había platicado, tiene carbón activo y así de... ¿Por qué de la nada el carbón activo se volvió tan importante que hasta lo ponen en tintas de algodón? O sea, no lo entiendo. O sea, como ustedes pueden ver, solamente es uno y me estoy quitando, o sea, aquí se ve justamente el dedazo, ¿no? De que hice así y se está quitando. Me gusta que sí se quita toda la primera. Ahí sí tengo que decir que para eso el agua micelar sí es muy buena. Aquí va un detalle. Voy a usar una nueva y miren, este es mi maquillaje de Lancôme, que es carísimo de París y ya se me va a acabar. Lo malo del agua micelar es que si yo uso una máscara contra el agua en mis pestañas, no me lo va a quitar. Definitivamente no me lo va a quitar, ya lo he intentado muchísimo y entonces este desmaquillante prácticamente lo uso para quitarme eso de mis pestañitas, porque mañana cuando yo me despierte, por más que me haya yo limpiado el ojo y quitado el maquillaje, voy a tener todavía de esa máscara contra el agua que me puse. Entonces... Ahora, de mi último viaje a Estados Unidos, compré este producto que es de la marca Philosophy, ahí dice Philosophy, y este es Purity. Este es un jabón y este es un hidratante para que te lo pongas después. Vamos a estar probándolos esta semana a ver cómo nos funciona. De momento, las veces que lo he usado me han gustado mucho, así que vamos a comenzar. Primero, les puedo decir que a mí me gusta usar el exfoliante, que regularmente tiene un cepillito y cuando es electrónico es todavía mejor. Siempre, bueno, este tiene varias cabecitas, igual lo compré en Estados Unidos y me costó $5. Hay unas marcas que son súper baratas y para lo que sirven, pues todos son lo mismo, ¿verdad? Los que están muy caros han de ser porque pues, son marcas ya súper reconocidas y te prometen que hasta hacen una vibración ultrasónica de no sé qué. Pues yo no lo considero tan necesario. Lo que sí es importante que sepan que no deben estarse limpiando su cara más de 5 minutos con estas cerdas porque la pueden llegar a lastimar. Incluso si lo dejan demasiado de inmediato lo van a sentir como irritado, como si se hubieran hecho muchos rasguñitos chiquitos. Los profesionales ya están programados para que después de una cierta cantidad de tiempo se apaguen. Compré también este de Miniso, que es más grande, que también me gusta mucho. Este sí se apaga solito, pero ahorita no tengo baterías para él, se las chupa de inmediato. Entonces prefiero tener las baterías afuera y después ponérselo cuando ya lo voy a usar. Y realmente con esta agua es más que suficiente. De hecho, aquí yo tengo bastante y es agua caliente, tibia, para que les ayude a abrir sus poros y sea muchísimo más fácil limpiar su cara. Y así ya no gasté tanta agua tampoco. Entonces, lo primero que tienen que hacer es mojar su toallita para humedecer un poquito su cara, ayudar también a quitar todos los residuos, ya sea del desmaquillante, de la crema. Ya que humedecieron tantito su cara, lo que pueden hacer es también humedecer la punta o el cepillito de su limpiador para que sea más fácil que puedan usar el jabón. ¿Saben por qué? A veces yo agarro y me pongo el jabón en toda la cara, tengo un montón de espuma, pero a la mera hora cuando me empiezo a pasar el cepillito me quita el jabón. O sea, en lugar de ayudarme a esparcírmelo mejor, termina quitándomelo. Entonces voy a mojar tantito esto y voy a llenar un poquito también de jabón mi cepillito. Y esto es todo lo que voy a usar, de verdad. Hay unos jabones que muy poquito hacen un montón de espuma, de verdad. Este no es el caso, pero la verdad es que es un producto muy pequeño que no quiero gastar tanto tampoco. Aquí voy a usar mi toallita para quitarme como el exceso de mis ojitos, que no se me metan los ojos, pero ya también limpié esa parte porque pues es una parte que se llena mucho de maquillaje y como que sí es importante. Entonces, ya tengo aquí mi cepillito lleno de jabón
Miren, si ven al principio como que me lo está quitando, entonces tengo que hacer un poquito más de espuma. Ahí ya está haciendo espuma de nuevo. Paso mucho el cepillo por la parte de la nariz, que es donde siempre te van a quedar marquitas cuando te salen barritos, y es horrible. En cuanto más puedas exfoliar tu cara, será más fácil que esas manchas eventualmente y gradualmente, obviamente, vayan desapareciendo. Aquí donde ahorita tengo el barrito y toda la zona T, es súper importante que la limpien muy, muy, muy bien. Su frente, que es donde a veces salen muchísimos barritos también. Los cachetes no tanto. Allí sí luego, luego van a sentir que el cepillo a lo mejor las empieza a irritar un poquito, y es importante que no lo hagan tanto. Los labios, la nariz, la parte de aquí, sus cejas, sobre todo aquí donde también sale mucho, y pues ya, eso es básicamente todo lo que se va a hacer en este momento. Vamos a apagar esto. Y esta es la razón por la que quería que usaran este, o su topercito, o su lavadero lleno de agua caliente, porque así puede dejar su toallita las veces que sea necesario, y con su misma toallita se puede ir quitando el jabón. Es muchísimo mejor porque cada vez que la mojen se va a llenar de agua caliente. Y eso les va a ayudar mucho para abrir sus poros y permitir que el jabón los limpie muchísimo más. Y también la toallita caliente va a evitar que ustedes se lastimen su cara al momento de estarse quitando el jabón o el maquillaje y todo eso, ¿no? Es aquí en la parte de los ojos, es bien importante que lo hagan de una manera suavecita, porque es una piel que es muy sensible y es muy elástica. Entonces, si ustedes la jalan demasiado, al rato les va a estar colgando. ¿Han visto esos videos de las chavas que se ponen así como Durex en la cara para jalarse las mejillas así? De repente, o sea, si ustedes hacen eso mucho, de verdad que la piel es elástica. Se va a estirar y al rato les va a quedar colgando así horrible, de verdad. Ya siento mi cara limpia, y lo que estoy haciendo es ponerme la toalla calientita para seguir teniendo mis poros un poquito abiertos, para que se pueda limpiar realmente muy bien tu cara. Y esta toallita la voy a dejar colgando aquí para que se seque, y al rato les voy a decir. Ya me sequé mi cara, pero en lo que se refresca un poquito les voy a contar un secretito. Que no sé, creo que esto va un poquito más enfocado a las personas que van a Sephora en Estados Unidos. Antes de llegar a la caja, hay una fila, ¿no? Que está delimitada como por muebles donde hay muchísimos cosméticos. Y en muchas tiendas hacen eso, no es como exclusivo de Sephora. Pero ahí es en donde van a encontrar estos productos, que son productos de viaje. Son muchísimo más baratos y a veces van a encontrar marcas muy, muy buenas, como Clinique, como Lancôme, como en este caso Philosophy. Y ustedes van a poder comprar este pack muy, muy barato. Muchísimo más barato a que si solamente compraran esta en un tamaño pequeño. Porque este es el de viaje, o sea, miren mi pulgar, es súper chiquito. Pero si no están convencidos de un producto y no quieren gastar 300, 400 pesos en un limpiador de una marca muy, muy grande para que al rato no les funcione, les recomiendo que vayan y lo busquen en la parte antes de llegar a la fila. Y lo que me gusta del Sephora es que de verdad te pone ahí, este es un material, estas son cosas para tus ojos, para maquillarte, para limpiar la cara, para la piel, para el cabello. Entonces, literalmente, solamente en esa pequeña explicación, ya mi toalla no se secó. Lo que pasó es que ya se enfrió. Sigue mojada, pero ya no está mojada con agua caliente. El agua ya se enfrió y entonces pueden usarla para volver a tocar su cara. Es súper importante que si ustedes se hacen un tratamiento con agua caliente, después agreguen ya sea una toallita húmeda fría como esta que ya usé yo y que se secó, o puede ser una de esas máscaras de gel que está fría, para que el contacto de temperatura fría cierre sus poros de nuevo. Se abrió, lo limpié, lo volví a cerrar. Básicamente es por eso. Entonces ya la puedo dejar aquí colgada para que se seque bien. Y lo último que voy a hacer es esperar a que se seque mi cara de nuevo. Y pues bueno, ya mi cara ya está seca. Ya mis poros están cerrados. Y ahora sí voy a usar este moisturizer. Las cremas para las noches, ahí sí van a encontrar muchísimas. Realmente cuando es crema para noche pueden encontrarla para todo tipo de piel. Pueden encontrarla antiarrugas, pueden encontrarla para piel que está contaminada porque hay mucha contaminación en la Ciudad de México. Hay un montón de cremas para noche. Y recuerden que lo importante es pasarla sobre su cara, aquí en el mentón, hacia abajo. Sobre estas líneas de expresión, hacia afuera.
aquí sobre esta parte también hacia afuera y acá hacia arriba, para que estas líneas de expresión también se vayan desmarcando un poquito. Háganlo suavecito, con un movimiento continuo, disfrútenlo, relájense. De verdad, de inmediato siento que mi cara está mucho más suave, mucho más fresca, y sí, me está gustando mucho el moisturizer. Ahora sí que el hidratante me está gustando mucho. El último detalle para ustedes, después de que se limpien su cara, pónganse el humectante en esta parte de aquí. Es la parte que luego va a sufrir la resequedad. Es ahí donde ustedes se van a dar cuenta si el humectante les está funcionando bien, aquí y sobre todo acá. Pues bien, yo soy Kaoru Raiza, este ha sido un video para la sección Crazy Asmi. Si te gustó, ayúdame compartiéndolo, puedes dejar tu comentario y nos estaremos viendo en nuestra próxima sección porque tengo algo muy especial preparado para ustedes. Yo me despido y nos vemos en el próximo video.